Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este jueves, como ya se habrán enterado por las redes de Mega, vamos a conversar con dos grandes actrices que hoy están en Amar Profundo y con una profunda también pelea ahí por culpa de Ulises, que además está muerto, o sea, imagínense. Vamos a conversar con Loreto y con Carmen, que nos van a contar algunas papitas de lo que se viene en Amar Profundo y también de cómo se ha sentido esto de grabar en pandemia y todo eso. Así que bienvenidas, Carmen y Loreto. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye, bueno, primero, qué entretenida está la teleserie. Es una teleserie que avanza súper rápido. Loreto se integró un poquito después, como al capítulo 5 por ahí. Pero llegó con todo, Loreto. Llegó ahí a Abigail Super Power a poner orden a esta caleta. Y también a recordarle a todos que ella era bastante importante para Ulises. ¿Qué puede decir ahí Loreto al respecto de esta entrada triunfal a la Caleta Los Reyes? Bueno, yo vengo a esta caleta después de muchos años, porque yo viví acá, pero me cargó en realidad. Y tenía que, como tenía mi cuento con el Ulises, entonces más valía que yo me fuera. Pero la verdad es que además vengo por una razón muy importante. Y bueno, al que no le gusta, mala suerte, pues. Oye, y ahí o sea, Elvira en un... La Abigail me encanta. Es que es un personaje muy entretenido y aparte que ella es muy chora. Pero ahí Elvira se ve complicada porque en el fondo Abigail llega con esta buena onda que se acabó esta semana, porque Elvira también además fue a enfrentarla, y que ya sabe perfectamente lo que hizo, pero Elvira se ve como una mujer un poco más sumisa, que ha ido superando esto para irse empoderando gracias también a sus hijas, que le han enseñado un poco de, no mamá, no te eches a morir, párate y anda y sale y haz lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia, Carmen, de este personaje que también tiene muchos matices? Sí. Bueno, claro, ella es un personaje que sufre una transformación a través de la teleserie bien importante, porque ella parte hablando para atrás, digamos, lo que fue su vida antes con Ulises, la típica mujer que atendía al marido, la típica mujer acostumbrada a un sistema machista, sobre todo en una caleta de pescadores, donde también la vida es bastante machista, el sistema de vida. Entonces, obviamente, después de la muerte de él, que parte la teleserie ahí, se va a empezar a enterar de muchas cosas y su mentalidad va a ir cambiando de a poco en el camino. Entonces, con esta mujer Abigail que llega, ella nunca tuvo mayor relación tampoco. Porque, entonces, claro, obviamente le sorprende que esta mujer llegue tan cara y raja que es para todo. Y por otro lado, se le producen dos cosas. Al principio como que le molesta un poco, pero después le empieza a atraer, porque es absolutamente distinta a ella. Entonces se empiezan a retroalimentar, o al menos ella se empieza a alimentar de esta mujer lanzada a la vida, que hace lo que quiere, que empieza a ver como ese lado y le atrae mucho, obviamente, y se empieza a sincerar con ella, porque el tema de la Elvira siempre va a ser el lado femenino, ¿no? La lucha por ser una mujer libre, por sentirse ella misma. Y de eso se va a tratar. Entonces es entretenido que sean dos mujeres absolutamente opuestas y que tienen grandes cosas en común, es que se va a ir viendo después a través del desarrollo de la historia. Eso. Pero sí, es cierto, son mujeres muy distintas, independiente de esta situación con Ulises. Abigail es una mujer muy empoderada, además. Ella, se ve que tiene una relación con su hija Marlene un poco complicada, porque Marlene está ahí entre que sí, que no, se preocupa por su mamá, pero en el fondo tiene muchos problemas con ella por cómo se ha comportado ella en la vida, y con esto de Ulises ya fue la guinda de la torta y Marlene se quiere enterrar en un hoyo. Pero también tiene mucho que ver con que quizás este Ulises más adelante haga que ellas dos no sean tan enemigas, puede ser también. No sé qué opina Loreto ahí, qué puede adelantar de lo que, dentro de lo que se puede, por supuesto, sin hacer spoiler, de lo que se viene. Mira. Mira, hay una cosa también, ¿eh? Ella, tú dices, una mujer muy empoderada,
pero también siempre empoderada dentro de esta lógica machista. O sea, ella ha sabido usar como los encantos femeninos, pero no es una mujer que uno dijera, oye, ella trabaja, ella es independiente. No, ella siempre dependió de este hombre. Hizo, en el fondo, ella manipuló para poder, en el fondo, ser mantenida por este hombre. Y a la hija siempre la dejó un poquito de lado, porque como que su trabajo prácticamente fue que este hombre la mantuviera. Entonces siempre estuvo jugando en esa parte, en la parte del encanto, de la seducción y de la manipulación, ¿ya? Lo que pasa es que ya tiene sus añitos, entonces ya la cosa no se disfruta tanto. Ahora, ella trata de hacerle entender a la Elvira que las dos fuimos víctimas. Qué buena Exacto. manera de verlo. O sea, Claro, porque, creo que dentro claro, del punto que tú ahora, haces, Loreto, evidentemente, sí, claro. dentro del punto que tú haces en relación a este empoderamiento femenino y la lógica machista, tiene mucho sentido, pues mucho sentido, porque la lógica machista sería culpar a una de las dos, o culpar a la que era supuestamente la otra y la no oficial, Claro. pero viéndolo del lado más feminista, efectivamente son dos víctimas de un mismo hombre porque les prometía el oro y el moro a ambas. Solo que con una tenía una familia conformada, que era en el fondo la fachada, pero con la otra en el fondo también tenía una relación matrimonial intensa, aunque no se supiera, aunque se mantuviera en secreto. Pero creo que la teleserie en sí, y ustedes lo han percibido quizás a través de las redes, muestra mucho eso, mucho cómo ir bajando estos mitos del machismo también a través de estos distintos personajes femeninos que van creciendo a medida que pasa la historia. Y como dice Loreto, claro, quizás Abigail también genera un poco de ruido ahí, como, oye, pero esta mina igual. Pero de todas formas, ella viene a destruir un paradigma que es este mismo que estamos hablando. Entonces, yo no sé si ustedes han podido leer cosas que dice la gente en relación a eso. Se comenta mucho, les digo, si No, no lo han leído, no. que del empoderamiento femenino, de cómo hay escenas que a uno lo dejan reflexionando sobre lo que hemos vivido en estos años y lo que estamos viendo ahora como sociedad, que es un cambio que esperamos que sea profundo también en torno a las mujeres, a cómo las mujeres han podido dentro de esta sociedad ir construyendo su propio camino. Y me gustaría que Carmen ahí dijera que ella además es la madre de las Contreras, que son estas mujeres que deciden ir a la mar como sea para poder salvar también la casa de su mamá. Claro. O sea, yo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo bonito que tiene la teleserie, considerando obviamente que es una teleserie, es que muestra distintos tipos femeninos. O sea, es la mirada femenina desde distintos lugares. Yo creo que el tema que se ha puesto hoy en día del feminismo, hoy está en el tapete, pero yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar, digamos. Entonces, lo entretenido es que las Contreras son todas distintas, la mamá es de una forma, una hija es de una forma, la otra es. Entonces son como universos de mujeres diferentes que aparecen y que se plantean temáticas que están en el tapete, digamos, y que las mujeres tienen que ir enfrentándose a eso. O sea, por ejemplo, en el caso específico de la Elvira, se va a enfrentar al trabajar, al seguir adelante a sus hijas, al tener que llevar esta casa que siempre la mantuvo este hombre. Llevar esta casa adelante y apoyar a la hija, que es la Tamara, que va a decir, no, nosotras nos metemos a la mar, vamos a pescar, vamos a aprender. Entonces, en el caso de Elvira, ella fileteaba pescado, vendía pescado, pero aquí se mete a la mar y empieza a aprender todo lo que es ese proceso. Y la verdad es que muchas de las cosas no las saben muy bien, pero ahí van probando, probando, probando. Entonces, eso es lo bonito, es ver cómo se empieza a ampliar la mirada de la mujer. Y en ese sentido yo diría que la Elvira es como la que más representa a la mujer clásica, por decirlo, y que empieza a abrírsele el mundo y ella empieza a apoyar, 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 porque se ven solas nomás, como ocurre con yo diría que una gran cantidad de mujeres en este país que están solas, no desde ahora, perdón, pero viene de muchos años atrás, muchas generaciones atrás. Pero ahora como que el tema está, ahora está como
como demasiado arriba, claro, y ahora están saliendo todas las cosas, pero yo creo que el cambio profundo es una cosa que yo creo que llevará mucho más tiempo adelante. Pero Sí, eso es bueno, muy sí. sí, es muy interesante y además pasa lo mismo con Abigail. Abigail es un prototipo de mujer muy distinto al que es Marlene, por ejemplo, Claro. que pasa lo mismo, ambas mujeres tienen a sus hijas, pero las hijas son muy distintas a ella. Entonces ahí Marlene, bueno, esa relación que se ve, que uno tampoco, yo creo que la gente se lo pregunta también como, ¿querrá realmente Abigail a Marlene? ¿O viene por un tema más de interés? No sé qué puede decir ahí Loreto al respecto, ¿defenderse o no? Mira, yo creo que evidentemente, yo siempre he pensado que Abigail es una sobreviviente, ¿no? Es como una persona que realmente lo pasó muy mal en algún minuto de su vida, que tuvo que pelear demasiado. Yo la veo casi como niña del Sename, ponte tú. O sea, y por eso te digo, ella usó las herramientas que tenía a mano. Uno piensa, ponte tú, en Marilyn Monroe, y como estuvo en orfanato, qué sé yo, ella empezó y le dijeron que era linda, empezó de ahí para adelante a ser linda y de, ¿me entendí? Y la hija que tuvo, es ella mucho más animal en términos de que, claro, es su hija, es su chincolita, pero ella no va a sacrificarse en términos de sí, ya, me quedo contigo porque tú no querías estar sola. No, yo voy a salir porque yo quiero hacerlo y porque yo tengo que hacerlo y porque yo necesito esta plata y tú aguántate. O sea, yo también me aguanté, aguántate tú, pero sin duda la quiere, la ama, pero a su manera, es una mujer dañada, eso es lo que siento yo. La Abigail es una mujer dañada que peleó con lo que pudo en su vida y que ya, bueno, ya a estas alturas es difícil tener otras herramientas porque es una mujer mayor, con una lógica en su cabeza que ya es difícil de cambiar. Vamos a ver si va cambiando. Oye, mire, les quiero leer algunos comentarios. Les mandan muchos saludos desde Coquimbo. Les dicen desde Perú, excelente producción, que las ven desde allá también. Sí. Dicen que está muy buenas actrices con mucha trayectoria, que es muy interesante verlas en pantalla con estos personajes tan diferentes. Y acá, claro, comentan lo que dicen ustedes dos, que a pesar de este engaño, ambas intentan salir adelante, pues, Sí. con lo que sea o como sea. Pero de alguna forma lo intentan y se aferran a la familia, a las lucas, a lo que sea, para poder salir de este hoyo que en el fondo las afecta a ambas. Y por otra parte, también Claro, que comentar, dime. yo creo que justamente cuando la revista decía, son mujeres muy distintas. En esta teleserie hay muchas mujeres y cada una se las va viendo de su manera para vivir. De ganarse la vida para ser ellas mismas, y nosotros somos los últimos resquicios de la mujer que vivió en torno al hombre, que fue víctima del hombre. Ahora ya las chicas, todas las chicas que aparecen en la teleserie, ya no son víctimas. Claro, lo pasan mejor, lo pasan peor, pero están luchando por ser ellas mismas. Exacto. Y además, bueno, comentarles que acá les manda muchos saludos y preguntan si ambas habían actuado juntas antes en alguna otra producción. En teleseries sí, teatro no, no, en teatro no hemos tenido la oportunidad de trabajar, en teleseries sí, nos tocó, ya nos conocemos años. Pero juntas sí, porque habíamos estado como en la misma teleserie, pero juntas no Sí, nos había no, tocado, o sea, tener escenas las dos. las Y dos estoy no. feliz,
Ay, me encanta. No, y no saben lo que habla mucho la gente en redes, porque... Sí, yo también. Ha sido muy entretenido. No, y además, bueno, yo les comento que Twitter en llamas todos los días cuando dan a Mar Profundo, la gente comenta ahí con el hashtag Mar Profundo. Y bueno, obviamente hay que preguntar y hacer el pie en que ustedes son la ñatita y la alguita marina, po. O sea, ahí está, por favor, la gente... Cuando Loreto apareció con ese pelo, lo primero que se comentó fue ñatita. Porque esta es como una ñatita, pero de la Caleta. Ay, estilosa, Dios. Pero ya a morir, que llega así con estos sombreros, con collares, con joyas. Y por supuesto que la gente las recuerda con mucho cariño. De hecho, apenas lo mencioné, empezaron a comentar tremendas actrices. Y les mandan, de hecho, saludos desde el Biobío, que es donde... se graba a Mar Profundo. Sí. Y nada, me imagino que estos personajes, bueno, las persiguen diariamente, porque yo he visto poleras de Olguita Marina, de los Ahogo. Sí, sí. O sea, hay de todo. Y bueno, yo creo que el hecho de la Olguita Marina que está de moda ahora, 26 años después, yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que hoy el feminismo está en el tapete. Entonces, en esa época que lo hicimos, esta Olguita Marina representaba esa libertad, esa opción de una mujer que quiere vivir su vida y quiere que la dejen tranquila, y eso como que pasó un poco desapercibido, y como hoy día el tema está tan en boga, como que la gente siente que la Olguita Marina es tremendamente feminista y que como que ahora está de moda. Y para mí ha sido súper entretenido, porque no me imaginé nunca eso de que un personaje que grabé hace tantos años atrás iba a estar hoy día como tan vigente, ¿no? Y incluso para el encierro, cuando estuvimos con cuarentena, la Olguita Marina se ahogaba, tenía ganas de salir de la cuarentena, en algunas municipalidades decían que no te dé la Olguita Marina y te quedes en tu casa, me mandaron información de... la municipalidad de Arica, ponte tú, no, que no te dé la Olguita Marina, aunque sufras, quédate en tu casa. Entonces, muy divertido. Entonces, yo creo que por eso, porque todo lo que en esa época pasó un poquito desapercibido, ahora está súper en el tapete. Entonces, como que la Olguita Marina representa muchas cosas, pues. Entonces, sí, es bien impresionante. Oye, pero la ñatita... bueno, Amanda, una teleserie muy cruda, que yo creo que, bueno, cuando la repitieron en pandemia, me imagino que Loreto se enteró que la gente vuelve a sufrir, pero hasta el último momento, todo lo que pasó con Amanda, pero el personaje de Loreto en Amanda era una mujer muy power, pero mala, po. Ella también, igual que Abigail, de todo lo que hubiese que hacer por defender lo de ella. Mala, sí, mala, pero ella no se, o sea, no era mala, lo que pasa es que ella tenía muy claro su... Dale, no sé, no, te perdiste, Loreto. No te, nada de lo último que dijiste te lo oí porque se me corta. Ah, no, te decía no, que, no te... que la ñatita... Catalina era también un poco bien de yo hago de todo por defender lo mío. Se nos fue. No, Carmen, ahí volvió, ¿o no? Yo. Bueno, problemas de la vida... pandémica. Conexiones, claro. Claro, problemas de la vida pandémica. No, pero es cierto lo de Olguita Marina y también, bueno, Loreto debe saber también que su personaje arrastra a mucha gente. Aparte que la gente ya las conoce, pues, hace muchos años. Entonces, estos personajes marcan, por supuesto, hitos, tanto para la gente que los ve como para ustedes, me imagino, en sus carreras, cuando un personaje marca... de que la gente se acuerda, me acuerdo que cuando dieron Amanda, es ñatita, uno lo escuchaba en todos lados, o sea, la gente a ñatita, como recuerdo perfecto que todos hablaban así y era gracias a, no sé si te ocurrió a ti, Loreto, o era parte del libreto.
No, eso se me ocurrió a mí, porque resulta que cuando me dieron el personaje y me dijeron que estaba con un problema en la cara y qué sé yo, que había tenido esta parálisis facial, en fin, yo me acordé de una tía mía y esa tía decía ñapita. Y, o sea, salía, pero así, instantáneo, o sea, como que la Catalina era, oye, ñatita, y sigo ñatita y con esta cosa en la cara, en la ñatita, y jamás en la vida, porque yo dije, me van a odiar así, pero con pasión, igual que ahora con la Abigail, que soy tan bandida. Entonces, yo dije, uy, con esta señora, aquí sí que me van a odiar para siempre. Y resultó lo contrario, ¿no? Y el ñatita funcó y su beso. El personaje no es la Catalina, es la ñatita. Es la ñatita. Sí, pues son personajes que marcan hitos y que además vienen como decía Carmen, a un refresh a las generaciones de ahora que, por ejemplo, no han visto, no conocen a Olguita Marina, pero yo encuentro que Olguita Marina se hizo muy conocida en pandemia, como mencionamos, porque todos hablaban de la Olguita Marina. La ñatita, hasta disfraces de Halloween he visto inspirados en Catalina. Y sí, yo me imaginé que lo habían visto, pero también comentarles que, bueno, la gente que las está viendo, que les mandan saludos desde Brasil también, que ven a Mar Profundo. Buena. Jimena de la Fuente dice: saludos desde Chillán a Carmen Diza y a Loreto, tremendas actrices chilenas, no se mueran nunca. La novela está buenísima y entretenida. Les tiraron el hechizo a tu muerte. Qué amorosa. Y para ir ya finalizando, chicas, les quería pedir a ambas que, bueno, que fueran a hacer una invitación, por supuesto, a la gente que la está viendo ahora, a seguir viendo. Hoy es el penúltimo día del año, el próximo capítulo de Mar Profundo va a ser el 2022. Que hagan la invitación a esta gente que las ha seguido, que ha seguido su trayectoria, además de seguir la teleserie. Y también, nada, pues agradecer sintonía. Hoy supe que A Mar Profundo está entre los programas más vistos de la televisión chilena. Sí. Así que me imagino que para ustedes es un orgullo también que las producciones chilenas estén ahí marcando tendencia. Y nada, partimos con Carmen para que diga lo que tenga que decir. Mira, yo creo que para uno como actriz, a mí personalmente, siempre me gusta más el proceso que se vive cada teleserie. Y este proceso, particularmente, además dentro de esta pandemia, porque la pandemia no ha terminado, el hecho de salir fuera de Santiago, de ir a grabar a una caleta, Mira. de estar en la región del Biobío, de compartir con los compañeros, ha sido una experiencia tan enriquecedora a todo nivel, o sea, todo saliendo de Síndrome Cabaña y de repente estar trabajando, como tú decías, en pandemia, ha sido como una cosa llena de emociones y el resultado yo creo que también se está viendo un poco, o sea, es una teleserie entretenidísima, estamos mostrando Chile, estamos mostrando el mar, estamos viendo personajes de una caleta con los cuales nosotros también compartimos, ves que viajamos para allá con la gente de la caleta, ya conocemos a varios. Entonces, yo creo que eso, todo eso se refleja y espero que otros canales, sería re bueno, fíjate también, que se lancen a hacer teleseries chilenas y que salgan de Santiago. O sea, yo creo que es un respiro también para toda la gente estar viendo esta maravilla de país en el que vivimos, que muchas veces nos olvidamos, y yo creo que ese es un tremendo plus, el estar grabando fuera de Santiago. Eso, y los invito a todos, se pone muy entretenido, sigue muy entretenida la teleserie, y nosotros lo hemos pasado muy bien, y eso ya es una gratitud para todos, o sea, para todo el equipo, para lo que pasa, y qué rico que a la gente le guste. Eso, nada, seguir para adelante nomás y haciendo producciones chilenas, que hay harto que hacer y hay harto que mostrar de este hermoso país en el que vivimos. Eso. Sí, el paisaje de Amar Profundo sin duda Sí. es un plus a todo lo que pasa, además de los grandes actores que incorporan el elenco, pero el paisaje es fundamental. Loreto, te invito también a ti que, bueno, agradezca a este público que les ha dado la preferencia durante este 2021. La teleserie no lleva tanto tiempo de estrenada y aún así se convirtió en una de las más vistas
durante este año, así que me imagino el orgullo de esta producción. Y nos vemos en 2022, así que Loreto, agradece por favor a tu público. Oye, agradecer por supuesto al público fiel, cariñoso. Estamos felices haciendo esto, mostrando estos lugares tan lindos. Yo creo que es una teleserie hecha con una mano, con una belleza, un cuidado artístico muy, muy importante. La teleserie es bella, ver eso es muy bonito. Yo creo que hay un trabajo de todo el equipo en que nos estamos sacando harto la mugre, porque trabajar en estos momentos no es tan fácil. Y claro, qué rico que nos vean, qué rico que esté calando, qué rico que les importen las historias que estamos contando y que sepamos que en realidad en este momento en Chile y en el mundo, los artistas, que somos los menos cuidados por los gobiernos, resulta que somos tan importantes, ¿no es cierto? Porque ¿qué sería del mundo, qué habría sido durante todo este tiempo la pandemia si no hubiera existido los canales de televisión, las teleseries antiguas, las producciones, Netflix, todo, todo en que estamos nosotros ahí acompañándonos? Entonces, por favor, no se olviden que somos parte muy importante de la vida, del alma, de la cultura y del espíritu de todas las personas de Chile. Y bueno, ojalá que el año 22 sea un año magnífico, que por fin se vaya esta pandemia y que los artistas y todos los trabajadores que estamos alrededor de una teleserie, que hay mucha gente, podamos tener una cierta tranquilidad en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer y en nuestra supervivencia. Un abrazo a todo el mundo. No, y además que es súper importante lo que decía Loreto, acá, bueno, en Mega también Carmen Diza participó de Historias de Cuarentena, donde ustedes pudieron contar la pandemia desde sus casas, donde una producción logró hacerse una teleserie desde las casas de cada uno de los actores, y como dice Loreto, es fundamental. Yo creo que no hubiese sobrevivido a esta pandemia si no hubiese sido por tener música, por tener series, por tener películas, por tener cosas para ver y que nos distrajeran de lo que estábamos viviendo también. Que nos siguen distrayendo de todo lo que hemos vivido, que es muy brutal. Hay mucha gente que ha fallecido, por lo menos en Chile, y quizás estos espacios de diversión les dieron un respiro en algún momento. Así que agradecerles a ustedes, Carmen, Loreto, creo que es un honor tenerlas en una teleserie, actrices como ustedes que han hecho tanta producción, que tienen una trayectoria gigante, y por supuesto que nos encontramos hoy día en el capítulo de hoy jueves y el lunes en ya el 2022, que espero que también para todos sea un excelente año. Así que nos despedimos, muchas gracias a ustedes dos, Loreto y Carmen, y gracias a la gente que nos vio, por supuesto. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos está viendo. Y feliz año para el que venga. Chao, chao. Chao.